Noticia de último momento, Donald Trump lanza un mega bombazo, un plan súper audaz que promete transformar a Washington, desmantelar el Estado profundo y devolver el poder al pueblo. Prepárate para el cambio histórico e imparable que promete Donald Trump. Prácticamente un cambio de paradigma total. Presten atención al discurso que hizo recientemente. Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all. And corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Third, we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. So many judges have seen so many applications that they know were wrong, or at least they must have known. They do nothing about it. They're lied to. Fourth, to expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship, and corruption. And there are plenty of them. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. When possible, we will press criminal charges. Sixth, we will make every inspector general's office independent and physically separated from the departments they oversee so they do not become the protectors of the deep state. Seventh, I will ask Congress to establish an independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens or running disinformation campaigns against the American people, or that they are not spying on someone's campaign like they spied on my campaign. Eighth, we will continue the effort launched by the Trump administration to move parts of the sprawling federal bureaucracy to new locations outside the Washington swamp. Just as I moved the Bureau of Land Management to Colorado, as many as 100,000 government positions could be moved out, and I mean immediately, of Washington to places filled with patriots who love America, and they really do love America. Ninth, I will work to ban federal bureaucrats from taking jobs at the companies they deal with and that they regulate. So they deal with these companies and they regulate these companies, and then they want to take jobs from these companies. It doesn't work that way. Such a public display cannot go on. And it's taking place all the time, like with Big Pharma. Finally, I will push a constitutional amendment to oppose term limits on members of Congress. This is how I will shatter the deep state and restore government that is controlled by the people and for the people. Thank you very much. Y para que quede claro acá, yo te voy a mencionar cuáles son estos 9 cambios profundos. Es el plan de Donald Trump para limpiar la burocracia de Washington. Donald Trump ha presentado este ambicioso plan para enfrentarse a la maquinaria burocrática que, según él, lleva años corrompiendo a Estados Unidos. Este plan de 9 puntos tiene el objetivo de drenar el pantano y devolver el poder al pueblo, asegurando que la burocracia trabaje para la nación y no para sus propios intereses. El punto 1 es la restauración de la autoridad presidencial. Trump planea reinstaurar su orden ejecutiva de 2020, que otorga al presidente la autoridad para remover a burócratas que actúan en contra de los intereses de la administración. Su visión es clara: dar al líder del país el poder necesario para liberar a Washington de los funcionarios
que obstaculizan el progreso y perpetúen la corrupción. El punto número 2, eliminación de actores corruptos en seguridad e inteligencia. Una de las áreas más sensibles es el aparato de seguridad nacional e inteligencia. Trump busca limpiar estas instituciones de funcionarios que considera corruptos, aquellos que han contribuido a una agenda oculta y han actuado en contra de los principios de justicia y transparencia. Número 3, reforma de los tribunales FISA. Los tribunales de supervisión e inteligencia extranjera, FISA, han sido polémicos por su falta de responsabilidad. Según Trump, muchos jueces han permitido que se mienta en las solicitudes de vigilancia sin consecuencias. Con su plan promete reformar estos tribunales para garantizar que se respete la verdad y se protejan los derechos constitucionales de los ciudadanos. 4. Auditoría de los últimos años de abusos y engaños. Trump no solo planea mirar hacia el futuro, sino también revisar los últimos años de la administración, asegurando que se corrijan las injusticias cometidas. Esta iniciativa apunta a los abusos de poder y engaños que, según él, han deteriorado profundamente al país. Número 5. Campaña contra filtraciones y fake news. En un esfuerzo por detener las filtraciones y las noticias falsas, Trump promete tomar medidas enérgicas contra aquellos que conspiran con los medios para manipular la narrativa pública. Esta ofensiva está dirigida a proteger la integridad de la administración y evitar que se desvirtúen sus logros y objetivos. Número 6. Inspección independiente de oficinas gubernamentales. Cada oficina del inspector general sería independiente y físicamente separada de los departamentos que supervisa. Esta medida busca evitar que los inspectores se conviertan en protectores del Estado profundo y asegurar que las investigaciones y auditorías se realicen sin influencias internas. Número 7. Auditorías externas en los poderes del Estado. Donald plantea auditorías independientes de las instituciones estatales para examinar cómo éstas han operado en las últimas décadas. Busca exponer y desmantelar cualquier abuso de poder, corrupción o acciones encubiertas que hayan beneficiado a ciertos intereses y perjudicado a los ciudadanos. Número 8. Responsabilidad directa para los actores del Estado profundo. El plan incluye medidas para identificar y responsabilizar a aquellos que han actuado en contra de los intereses nacionales, en especial a los funcionarios que buscan mantener una estructura de poder opaca y alejada del control político. Y número 9, protecciones para el Estado de Derecho y libertades civiles. Finalmente, Trump dice que quiere proteger los derechos y libertades civiles, asegurándose de que ninguna burocracia ni poder estatal vuelva a abusar de su autoridad. Esta reforma estaría acompañada de nuevas medidas y transparencia y controles más estrictos para evitar futuros abusos. Así que para resumir les digo que en conjunto este plan apunta a una limpieza completa de las estructuras burocráticas que, según Donald, han trabajado en las sombras manipulando las decisiones y los recursos del país. Su visión es un gobierno más transparente, más accesible al pueblo y libre de las ataduras de una élite burocrática que se ha perpetuado en el poder. Bueno, gente, acá les traje esta noticia de último momento, mega bombazo, lo que acaba de tirar Donald Trump con estos 9 puntos increíbles, impresionantes, que seguramente va a cambiar el juego, pero va a patear el tablero de una forma impresionante. Dejen todas sus opiniones en los comentarios. Vamos a seguir comentando todo lo que va a hacer Donald Trump una vez que llegue a la Casa Blanca. Por supuesto, ya llegó, ¿no? Pero bueno, todavía falta el traspaso y que pueda empezar a hacer lo que está diciendo o prometiendo. Acá los dejo. Un saludo. Nos vemos en el próximo informe.